Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a 90 más 3, este espacio en los contenidos de Conmebol Libertadores para tener una charla futbolera. Primero le quiero dar la bienvenida a mis compañeras. Diego Juskowski, ¿cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Un placer Bien, muy bien. reencontrarnos acá en 90 más 3. La verdad que siempre tenemos entrevistados que dan la nota y hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien que sí dio la nota y muchísimo, no solo en Selección Argentina, sino también en Conmebol Libertadores, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? La vigencia. Pero antes, claro, quiero saludar a mi compañero Tomás Vence. Hola, ¿Cómo Tom. estás, Juan? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan todos? Bueno, bien, acá. Contento de estar acá. Mi debut en el programa, así que espero que me trate muy bien. Goico, espero que me trates Sí, claro que sí. Y bueno, y ya le diste la Ya bienvenida de está, alguna lo manera. presenté rápido. Tenemos que presentar a Sergio Javier Goicochea. Hola, Goico, ¿cómo ¿Cómo les andás? va? ¿Todo bien? Bien, no Todo tan bien. bien empinchados como vos, pero No, bien. pero esto es una cuestión. Siempre un saco queda bien arregladito, acordate eso. Mirá, buen dato Me ya tiró gusta Goico, ¿eh? empezar así. Siempre un No importa saco. tanto la camisa, pero el saco. No, sí, no, la camisa tiene que ser un buen cuello. Después puede ser mala calidad, pero el cuello tiene que ser buena calidad. Si no, te delata. Me gusta ese dato tipo influencer de moda, porque Sí. Goico, y lo conversamos fuera de aire, Goico, tenés como varios perfiles, has hecho de todo en tu vida y Sí, haces actualmente un de montón de todo, hasta cosas. teatro he hecho el año pasado. ¿Y cómo te fue con el Muy teatro? bien, me encantó. Una En la calle experiencia. Corrientes, ¿eh? Y todo. Mirá Claro. vos, con Flavio Mendoza, dirección de Flavio Mendoza. Una obra que se llamaba Bendito Tú Eres. Así que lo tomé como un desafío, lo hice durante 4 meses y medio. Mirá, ¿y es más o menos similar el hecho de afrontar a un público en un teatro que en una cancha? No, porque no hay insulto. O sea, por ahí no hay Claro. tantos aplausos, pero no hay Tenés que ser insulto. muy malo para que te Ya, no, no, insulten, ya, porque chiflen en teatro. Pero sí el desafío es ese. Como, o sea, yo en las notas que me hacían decía que lo emparentaba con el fútbol en el hecho de que buscar el aplauso final era como ganar el partido. Y hay Mirá. diferentes aplausos, después te acostumbras, ¿eh? Cuando estás arriba del escenario te das cuenta. Viste, cuando vos de afuera escuchabas a algún actor, a alguna actriz decir, bueno, en el público de hoy el público no es nunca igual, el público es diferente, y la verdad que el público es diferente y cambia el clima en la sala totalmente, y los aplausos también son diferentes. Y vos contás además, me parece, con algo a favor, es que sos muy querido por el público. Hoy lo comentamos fuera de aire, que Sí. te conocemos nosotros, obviamente, porque somos futboleros, pero también te conocen los más chicos, te conocen las abuelas, las madres. Sos un tipo muy querido. ¿Eso cuándo vos lo empezaste a notar? Con el tiempo, en realidad. O sea, a ver, porque querido, viste, hay una diferencia. Digo, vos podés se te puede acercar la gente porque te toca vivir un acontecimiento como el de Italia 90 y nunca sabrás si es realmente afecto, si te quieren o es por la explosión que se logró a través de un resultado. Yo me empecé a dar cuenta cuando entras a permanecer en esa relación con la gente a través de los años. Entonces ahí es como que decís, ah, mira. Porque hoy el que se te acerca y te cuenta algo de Italia o algo de la selección o lo que sea, se te acerca genuinamente. No está condicionado emocionalmente por lo que vivió ayer y una situación tuya deportiva, Exacto. ¿no? O sea, vos sentís que por ahí el hecho se fue dando con el correr de los años. No sé, vos fuiste una figura que apareciste mucho en televisión acá en Argentina. Sí. Un poco lo hablábamos acá antes de que vos llegues y eso también influye o eso también lo fuiste viendo. Sí, a ver, lo que me ha ayudado a instalarme en los medios es no tener ese ocaso público que tienen muchos jugadores después. O sea, algunos por decisión propia, otros porque no me ha tocado experimentar eso. Insertarme en los medios y siempre estar generando estas cosas es como que pasa lo que decía, o sea, te conocen las abuelas por derecho propio, los padres grandes, la generación que hoy tiene 42, 43. Y después eso se ha ido transmitiendo a través de tu permanencia, ¿no? Porque, y la tecnología que ayuda muchísimo también en eso, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero hoy te encontrás con un padre que pela el celular y le dice, hijo, mirá, este Mirá, era él, acá. mirá los atajar penales. Claro, es así. Bueno, hablando de tecnología, Goico, queremos Sí. decirle a la gente que puede bajarse la app de Conmebol acá en el QR que Sí. ven Ahí en está. Ahí Ahí esta parte está. de la pantalla, ¿Funciona? estamos señalando. Qué bien. Tenemos una tecnología Está impresionante. buenísimo. Yo no te vi jugar. Nací en el año Menos mal. 97. Menos Bueno, mal. pero sos un Sí. tipo conocido incluso para los de mi generación. Sí. Y a mí en lo particular, hoy, o sea, te emparejo por ahí con el Dibu o con arqueros que surgieron así de forma similar a la tuya, por ahí en una tanda de penales que saltan a la explosión popular. ¿Sentís ese emparejamiento con él de alguna forma o...?
Sí, porque también se dio en circunstancias de que por ahí si Armani no hubiera tenido el problema con el COVID y todo eso, quizás no hubiera tenido la oportunidad y quizás no hubiera sido esta Copa América, hubiera sido la eliminatoria, pero por ahí ya la situación hubiera sido diferente. Y a mí me pasó, a mí fue por una lesión más grave, desgraciadamente, de Pumpido, pero me pasó bajo esas circunstancias, que tuviste esa posibilidad de entrar ante una decisión que no es netamente deportiva, así lo deportivo de estar en el plantel, porque no es que estaba en la tribuna y me llamaron para atajar, pero ahí, y bueno, después la identificación con los penales, siendo protagonista y todo eso, pero sí. Ahora, recién hablabas del aplauso, el teatro, y el hecho de ser por ahí más suplente en algunas circunstancias, como recién decías, sí. Por ahí ese aplauso no lo tenés tan frecuentemente. En tus inicios, sobre todo, de tu carrera, que también estuviste en varios equipos, digo, ¿cómo convive esa cuestión de ser suplente, por ahí, en muchas circunstancias, y tampoco convivir con ese aplauso frecuente del público, y después, por ahí, de la nada, esa explosión masiva? Y, a ver, en realidad, uno no es que trabaja cuando uno sueña con ser jugador, por lo menos lo que me pasaba a mí, porque las cosas han cambiado y tampoco ninguna verdad absoluta. Uno soñaba con jugar, uno soñaba con llegar a la selección, o sea, no pensaba en lo que genera este hermoso espectáculo llamado fútbol. Y después, como yo digo, me tocó, o sea, el fútbol tiene esto tipo de guillotina, ¿viste? Que un acontecimiento te puede cambiar la vida. Y a mí me pasó porque fui a Italia 90 bajo una condición de jugador de fútbol, conocido en el ambiente del fútbol, y volví con una condición de popular. Ahora, me fui acostumbrando mientras caminé, y ahí es donde entra a tallar tus valores, tu formación, la educación que me dieron mis padres, y lo que vos quieras y hacia dónde estás apuntado. Esa es la realidad. Pero nadie puede decir, no, yo estaba preparado para este momento. No, podías tener un montón de herramientas que te ayudaron a sortear mejor esas situaciones que son emocionales fuertes, porque... ¿Viste? Hay una frase de Diego que decía, a mí me pegaron una patada en el culo y de Fiorito me mandaron a la cima del mundo. Sí. Y ¿viste? Eso es lo que tiene el fútbol. Entonces, en el camino hay un montón de cosas que pasan y que vas aprendiendo, porque a nadie lo aplauden antes de lo que deben aplaudir, nadie se hace famoso antes de que tenga que ser famoso y nadie es popular antes de que fuera popular. Quiero volver a la pregunta inicial que hizo Juan con esto que decías, y hablaste de Italia 90, y vos decís, fui de una forma y volví de otra. Sí. Cuando volviste, o sea, ¿cómo fue esa sensación de volver? Digo, ¿cuándo te diste cuenta que lo que había pasado en Italia, independientemente de haber llegado a la semifinal, o sea, haber llegado a la final, perdón, y de toda tu intervención en ese camino, de lo que vos generaste en el hincha, particularmente empecé a caminar a la calle. Cuando empecé a caminar la calle. Te bajaste el avión y ya lo viviste. Y lo vivimos con la gente que había. Tardamos 5 horas y media a ir de 6 a Plaza de Mayo, la gente que había en la plaza. Y después, cuando empecé a caminar a Buenos Aires, que no podía ir a ningún lado. O sea, eso no me había pasado nunca. Entonces aprendí a convivir y aprendí y cometí errores y me sobrepasé, tratando de quedar bien con todo el mundo para dar entrevistas, y era imposible. Y bueno, pero eso es lo que digo que es parte del camino, o sea, ¿cómo iba a prepararme para esa situación? Claro. De hecho, jamás la pensé, o sea, si yo pensaba era jugar la Copa del Mundo, que me vaya bien, que le vaya bien a Argentina, salir campeón del mundo, pero no pensaba en todo lo que traía atrás eso. Y bueno, por eso la sorteé, como te digo, me pasó... Y aparte estaba aprendiendo a ser marido, tenía 6 meses de matrimonio recién, un montón de cosas nuevas. Y bueno, ahí entras a caminar. A caminar, a aprender y a usar la inteligencia también. Qué bueno, estoy aprendiendo a ser marido. Úsenlo en sus casas, claro. Cuando tu mujer te reclama algo, decís, estoy aprendiendo a ser marido. Claro, ¿puedo tomar el consejo? Tomame examen recién en marzo. Claro. No me mandes a diciembre. Ahora, en esa época me imagino que te van a haber propuesto un montón de cosas. Como por ejemplo, hiciste una publicidad de ropa interior. Sí. ¿Te acordás de algún no? De algún que, no, yo hasta acá voy, esto no lo hago. Porque me imagino que te habrá pasado en el resto de tu trayectoria. Sí, qué sé yo, era recorrer los boliches, por ejemplo. Mirá. Que era las presencias. Las presencias, en ese momento era un montón de plata, ¿verdad? Porque metías
7, 8 por fin de semana. Una gira. Claro, pero y yo para colmo estaba en la transición de que estaba jugando en Millonarios de Colombia y todavía estaba arreglando mi situación porque yo me quería quedar acá. Y tuve un par de fines de semana libre, ¿eh? Te digo que era para departamento de cuatro ambientes, ¿eh? Invertía un par de fines de semana. Y para la época otra cosa, hoy voy a decir un departamento, para, o sea, relacionado con lo que se ganaba en el fútbol en ese momento, era mucho dinero. Claro, y cuando volviste al Mundial terminaste jugando en Racing, me acuerdo de en la academia, claro. Yo soy hincha de Racing Coico, así que me acuerdo que jugábamos definiciones por penales, amistosos incluso, y ganábamos siempre porque estabas vos. ¿Te cambió el prisma de los hinchas en ese momento? ¿Esperaban los penales con Goico para verte atajar? ¿Cómo fue eso? Puede ser. Lo de Racing, más allá de haber vestido la camiseta, Racing me dio la posibilidad de recorrer todos los estadios del fútbol argentino durante ese año que estuve y recibir el cariño de la gente, que era... O sea, no muchos logran eso, que te aplaudan, viste, la hinchada visitante o cuando vas a jugar de visitante, la local que te aplauda, el contrario, digamos. Fue maravilloso recoger eso, la verdad que es muy emocionante. Y nada, no sé si lo sentí así. O sea, es lógico que a veces vamos a decir, tenés un goleador, decís, viste, no te podés cuidar porque la primera que le queda te la mete. Y bueno, cuando vas a patear con un penal con un tipo que normalmente tiene un buen porcentaje de rendimiento, también creo que lo pensaba. Me acuerdo que en esa época de Racing usabas el mismo buzo de Italia 90, al pero con la publicidad, sí. ¿Te acordás al principio? ¿Era el mismo o era uno Sally, parecido? No, el mismo modelo, sí, pero no el mismo porque tengo uno solo. Ese lo tenés guardado. Ese lo tengo guardado, sí. Hace unos años salió como una réplica, una reedición de la marca. Sí, hermoso. Incluso en Rusia hubo uno que era más o menos parecido. No, eran iguales, ¿eh? O sea, diferente tela, porque la tela esa de los 90 era otro tipo de tela, pero el diseño era el mismo, pero yo tengo uno solo, y ese es el único, o sea, uno solo porque no que regalé los otros, jugué con uno solo, tenía un solo uso de eso. Claro, o sea, porque el primer partido cuando vos entrás, después de la lesión de Pumpido, entrás con uno verde, ¿no? Uno verde con azul. Verde con violeta. Claro, ¿y después fue azar o simplemente te gustaba más el otro? Porque cambiábamos, clasificamos y empezábamos una nueva fase y dije, bueno, hay que cambiar el buzo. Y me lo puse contra Brasil en octavos de final. ¿Para qué sacarla, no? Y claro, olvidate. Por eso digo, lo usé con Brasil, con Yugoslavia, con Italia y con Alemania. Sí. Lo lavé y está en casa. Imagino que Bilardo no te dejaba que te lo saques, ¿no? No. Por eso también, fíjate vos que Neri, nosotros debutamos con Camerún y Neri tiene una camiseta gris con las tiras negras. Sí. Y perdemos. Y al otro partido, Neri es el que decide que se pone esa verde, que no era el modelo oficial de la marca de las tres tiras de acá, de Adidas Argentina. Sí. Nos habían regalado allá, Adidas Italia, dos camisetas, una esa verde con violeta y la otra de todos los colores. Entonces, como Neri se pone esa, yo me pongo esa. Porque Neri jugó con la misma que yo entré. Claro. Si vos te acordás. Entonces, no, la gris estaba. Claro, fuera, perdimos el pozo, fuera. Afuera del vestuario. Ahora, Bilardo tenía un tema con el verde. Sí. No dijo nada. No. Porque era atrás el verde, ¿viste? Por ahí tenía mucho violeta adelante. Lo vio. me quedé con lo de las camisetas, tanto que salió las camisetas los últimos días por la subasta de la camiseta de Diego. Pero vos decís que tenés una Italia 90. ¿Qué camiseta tenés guardadas o cuál es la mejor camiseta o la que más te llama a vos? Esa camiseta, porque hay un antes y un después en mi vida. Desde todo, de lo deportivo, de lo personal, todo. Esa camiseta es todo, o sea, una bisagra definitiva en mi vida. Uh-huh. No tengo muchas camisetas, no cambié muchas. Tengo una de Diego cuando debuté en la selección en el 87, después cambié algunas otras. Y curiosamente, después la que tengo, que es por mi hijo menor, Bautista, en su momento Juan Cruz, que ya es mi hijo mayor, que no vive más en casa, que la mantuvieron, hicieron ahí una cosa, nada del otro mundo, sí, un perchero con todo, no sé cuántas camisetas debe haber, como 100 camisetas, pero... y decía, lo curioso es que la mayoría son después cuando me transformé en periodista que les fui a hacer notas a jugadores y me quedaba con una camiseta. Bueno, has mencionado varias veces a Diego, es algo inevitable para cualquier futbolero, nos atraviesa a todos, pero a vos más porque fuiste compañero, no solamente en la selección argentina, en la televisión también, con la noche del 10. Lo tuve como entrenador, claro, en el Bijú. Por me hizo el último gol oficial. El último gol, o sea, tu de vida... Penal. Tu vida está marcada por Diego. Sí. Sí, todos nos acordamos de aquel penal, aquel duelo entre Diego y Goico. También tuviste un momento muy fuerte con la muerte de Diego. Te tocó estar en televisión, en vivo.
todos recordamos. ¿Y qué te pasa ahora a la distancia? Ya han pasado varios meses, más de un año. Un año y medio casi. Claro. No lo termino de digerir. O sea, no sé si porque, viste, todo el tiempo con los homenajes y toda cosa, es como que está muy presente siempre. Como que lo ves, viste, todo el tiempo. Y trato de no tampoco ir a buscar ni nada rebuscado. O sea, no es que me instalo a pensar o quiero... inconscientemente cuando pasa algo así, es como que lo tenés que pensar dos veces que murió, ¿entendés? O sea, que ya no está más. O sea, me pasa eso. No es que te pones a hablar y ya tenés automatizado el, claro. y hablás cuando Diego estaba, o sea, metés el pasado y ya lo tenés en ese tiempo verbal. O sea, me pasa que tenés que, te agarra ese patín y decir, ah, se murió. Y volvés ahí a sentir como ese, o sea, como sí. El volver a recordar decís, nada, es algo interno, ¿no? Por ahí que... Sí, es algo interno, o sea, son muchas cosas, ¿viste? O sea, que han pasado, como yo dije, no me voy a colgar ninguna bandera, porque también decidí, cuando pasó, no hablar demasiado, porque parece, ¿viste?, que querés empezar a obtener algunas cosas para hablar de Diego, ¿viste? O sea, no me interesa, yo lo que viví, poco, mucho, malo, bueno, regular, en un montón de circunstancias, lo viví yo y no me lo va a contar nadie, ¿entendés? O sea, y por eso también cuando pasó lo que pasó, lo único que hice fue en el premio de Best, que hicieron un reconocimiento, un homenaje, hablé en representación de la selección argentina y fue el único reportaje que acepté hacer. Cuando me llamaron, y no te miento, de, no sé, 40 países para hacer entrevistas. Y algunas pagas, ¿eh? Uh-huh. Pero no tenía, no estaba preparado yo para hablar en ese momento y no. ¿Te acordás del último contacto con él? ¿Hablaron por WhatsApp, sí, por teléfono? Sí, fue un par de meses antes del 25 de noviembre de 2020. Es difícil. Bueno, Goico, te propongo. Dale. Tengo una más respecto a esto, porque antes hablamos de popularidad, y claramente vos estuviste en la noche del 10, pero también estuvieron en un fenómeno popular en la Argentina como fue Joe Ball. Sí. Que jugaban partidos prácticamente. Era mirarlos. Yo te conocí en ese momento, es la realidad, a vos, a Canigia. Bueno, no los pude ver en vivo. Y para mí era como que jugué en un mundial. Cada partido con Brasil se vivía probablemente como un mundial. Nos pegábamos mucho. ¿Cómo era desde adentro esos partidos? No, a muerte. Como se veía en la tele, se jugaba a muerte. O sea, se jugaba así. Aparte el juego de roce, de que la pelota no salía, daba para eso, para ese tipo de cosas. Y es la educación del tipo que jugó, ¿viste? Nadie, o sea, no le gusta perder. O sea, entran todos, se saludan, ¿qué hace? Todo. En la previa estamos todos en el mismo hotel, pero después cuando entra ahí... Nadie le gusta pasar el ridículo a nadie le gusta perder, y se daban esos espectáculos, que era la esencia también de por qué se ponía el espectáculo tan atractivo después, más allá de lo dinámico, porque la pelota pim pam no salía para acá, te tiraba, rebotaba, era otro deporte, para atajar otro deporte, porque de frente, pero tenías que aprender a atajar con lo que te venía de atrás también, porque algunos te venían así, no te pateaban al arco, te pateaban al costado del arco para que saliera y te definía uno en el segundo palo. Era mortal, viste, ya tenías que saber que atajando bien te comías 7-8 goles, o sea, no había menor promedio que eso, pero estuvo buenísimo, y Diego estaba bien ahí. Es cierto. Con la selección, Goico, te ha tocado ganar varios títulos, además de la Copa América, ha ganado la Rey Fada, ha ganado la Copa Artemio Franchi, aquel partido en Dinamarca. Que va a jugar Argentina-Italia ahora. Claro, exacto. Yo soy más viejo que vos, Diego. Y yo estuve en la cancha ese día en Mar del Plata. Cuando la selección ganó con Diego, con Cani, con Bati, con Goico. Y ahora se va a jugar esta finalísima, vendría a ser el mismo título, entre el campeón de Europa y el campeón de América. ¿Cómo ves esa oportunidad que tiene la selección de sumar un título? Es una linda oportunidad. Todos los partidos de selección son importantes. Este es lo que tiene, que jugás un partido, un título. Para mí no lo desprestigia que Italia no haya clasificado al Mundial, porque llegó a jugar este partido por ser el actual campeón de la Eurocopa. Y bueno, es una buena posibilidad también
para los jugadores argentinos poder medirse con una selección europea, que más allá de que esté fuera del Mundial, está entre las 10 mejores selecciones del mundo. O sea, estas cosas a veces a un partido tienen estas situaciones. Por ahí lo subestimaste a Macedonia. Afuera. Y afuera. Porque digo yo, viste, tenés que llevarlo sin desmerecer. Digo, la gente en Palermo debe ser buenísima, el estadio, pero digo, vos sos Italia, tenés que jugarte la vida mano a mano con Macedonia, llévalo al Olímpico de Roma, llévalo al San Paolo, metele 80.000 personas y hacerle sentir que sos un grande de la historia. Claro. ¿Entendés? O sea. Y ya con la experiencia de haber quedado fuera del Mundial anterior. Sí, por eso. Entonces tenías que tirarle todo. En esa instancia y con la experiencia tenés que tirar todo. Después por ahí vas al Olímpico de Roma y perdés 2-0 igual, pero. Era para tirarle todo. Y me hizo una lástima porque eso siempre es un gran animador, ¿no? ¿Y cuánto le sirve a la selección? O sea, obviamente el enfrentar a Italia, independientemente de que no esté clasificado al Mundial, pienso también en la preparación para el Mundial, que se viene a final. Sí, porque no hay muchos partidos. O sea, claro. Fuera de que Italia es un partido más, no va a haber muchos partidos. Es cierto que tendrá que ajustar algunas cosas más, algunas cosas menos. Está bastante bien la selección. Pero hoy por hoy, viendo el calendario, viendo las fechas, bueno, de hecho tenía los dos partidos con México arreglado y se cayeron. Uh-huh. No lo sé, pero no creo que vayan a jugar dos amistosos cuando se enfrentan en el grupo. O sea que no quedan muchos partidos. Así que hay que tomarlo como valor y con el valor agregado. Si bien todos los partidos son importantes, cuando vos jugás por algo, tiene como un plus. ¿Entendés? Porque un partido amistoso es un partido amistoso. Sí. Nadie quiere perder. Todos están jugando algo, grupal e individualmente. Pero siempre cuando también tenés algo de un trofeo, tenés algo que es por los puntos. Tiene otro carácter también, ¿no? Una exigencia mayor a eso. Sí, claro, también. Y hablando de trofeos, ahí tenemos uno al lado. Sí, estaba viendo, veo tampoco, no sé si dice 96 o 86. 86. 86. Esa 86. Fue partícipe. Esa, no jugué ningún partido, pero... Pero están en tu palmarés, es tuya. Yo estuve ahí cuando digan la lista de los campeones del 86, ahí está, la primera Copa de River aparte. Después jugué otras ediciones con Cerro Porteño, con Olimpia. ¿Con Millonarios llegaste? Con Millonarios jugué. Quedamos eliminados con el Atlético Nacional campeón del 89. Claro. Era la base de la selección Colombia que después terminó clasificando a Italia 90. ¿Y qué recordás de aquella época de la Conmebol Libertadores? Otra Libertadores muy distinta. Sí, era muy distinta. Otra cosa. O sea, se está haciendo un gran trabajo. Hoy la plata que reparten premios realmente es increíble, por eso seduce cada vez más a los clubes, o sea, en las arcas de los clubes hoy es una diferencia importante el presupuesto que te da por participar solamente. Uh-huh. O sea, son presupuestos muy grandes, la calidad que se le ha estado dando desde los estadios, desde el juego, un montón de cosas. O sea, eso ha ido avanzando con lo que avanzó el fútbol en el mundo, esa es la realidad. Y creo que todos tenemos que cuidarla, los jugadores, todos hay que cuidar, los dirigentes de los clubes. Digo, porque la Conmebol puede plantear un escenario brillante, pero después los protagonistas son los clubes. Entonces tienen que cuidarla desde ese lado, ¿no? Para que me gusta sea. Porque hay algo muy atractivo en todo esto. Y es que recién pensaba, yo entro, miro la copa y me quedo mirando. Digo, nos pasa un poco a todos. Y recién cuando Juan te dijo, vos giraste... Y te pusiste a hablar, pero siempre mirando la copa. Digo, nunca la perdiste de vista. No. Y es el trofeo más importante a nivel de equipo de nuestro continente. O sea, acá en Argentina, digo, no vamos a entrar, lo que le costó a River, hasta lo que está luchando Boca para cuando el hincha hoy te dice, te habla de objetivo, te habla de la Copa Libertadores. Es mi obsesión. Sí. Entonces es la importancia de los grandes, los que tuvieron, lo que significó para Estudiantes volver a ganarla después de un ciclo exitoso y después de mucho tiempo volver a ganarla. Es eso, es el prestigio, el recuerdo. Los jugadores lo saben porque queda marcado en los hinchas. No es que uno va a hablar, porque los campeonatos locales también son historia, son prestigio, pero esto es un escalón más, es así, de simple. O sea, pasa con Europa, en Europa con la Champions. Ahora, Goico, vos sos argentino y claramente en los últimos años Brasil por ahí ha tomado la delantera en esta cuestión. Sí. Por lo menos ha ganado los últimos tres títulos después del 2018, que fue el de River.
¿Crees que los equipos argentinos pueden retomar esa senda ganadora que tuvieron en algún momento? Por ejemplo, cuando vos te tocó ganar, hacer parte del plantel. Sí, hoy están preparados. Lo que pasa es que se convive con una realidad que es la parte económica. O sea, hoy los equipos brasileños, o sea, ¿quién era el jugador, mejor jugador de River hasta hace un año? Era Nacho Fernández. Sí, vino al claro. Atlético Mineiro, dijo pim, puso la plata y se lo llevó. O sea, después, bueno, tendrás que tener trabajo el entrenador, tener grandes jugadores y hacer un buen equipo que funcione. Pero generalmente las individualidades te ponen siempre más cerca de ganar. O sea, River pierde la última final, digamos, en Lima con el Flamengo en 3 minutos por la jerarquía de individual del Flamengo, porque habían pasado 20 minutos que no pateaba el arco. Entonces eso te ayuda o te pone más cerca. Hoy me parece que los equipos argentinos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para sostener los planteles, para mantener esa calidad y llegar después en un mano a mano, porque después es un mano a mano, eso es lo que sí te beneficia. Quizás si vos tenés que jugar con 2 o 3 equipos brasileños un torneo largo y decís, están medio escalón más arriba, pero en el mano a mano te pone más cerca de poder dejarlos afuera, y ni que hablar de una final única, ¿no? ¿Y crees que esa es la gran virtud por ahí que logró Gallardo en los últimos años? Sí, 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 la identidad como equipo. Pero o sea, la virtud de Gallardo es haber superado 5 transformaciones y mantener a un equipo protagonista. Es esa. O sea, después podés ganar, perder, podés una final, podés quedar afuera un campeonato, todo lo que vos quieras. Pero la identidad que le dio como equipo y el protagonismo que le dio a River, o sea, todo el mundo, o sea, logró que Alianza Lima el otro día, la semana pasada, le juegue de local como si hubiera venido al Monumental. Ese es el respeto que se ha ganado este River de Gallardo. Nombraste equipos Brasil, Flamengo, nombraste River. ¿Qué equipos más fuertes en la Copa? O sea, más allá de estos de los que ya hablamos. Atlético Mineiro, que veas que digas. Viste que Atlético tiene una cuestión con la historia. Viste, el año pasado parecía que se los comía todo y después cuando llega a esa instancia, por ahí baja el rendimiento. Y bueno, la situación hoy de Flamengo tampoco es la mejor porque están sufriendo un momento muy malo, y bueno, y aparte ya se metió con la hinchada, viste cómo son los hinchas de exigentes. Y los equipos brasileños siempre están, es como la selección. Yo siempre, Bilardo decía, a mí dame con Checoslovaquia, en aquella época era Checoslovaquia, dame con Checoslovaquia, todo eso jugando bien y no con Brasil jugando mal. Porque el equipo brasileño es el equipo brasileño. Es eso, o sea, te vas a encontrar con la calidad individual. Y siempre están ahí. Me parece que van a ser los rivales a vencer. Yo creo que hay equipos argentinos que están en condiciones de pelear. Y después dependerá también de los momentos, ¿viste? Porque en calendario 3, 4 meses, 5 meses no es nada, pero futbolísticamente es mucho. O sea, claro. Por las lesiones, por las bajas de rendimiento. Y hoy, bueno, o sea, Estudiante tiene un plantel corto, Vélez tiene un plantel corto, Defensa está muy bien, River está bien, Boca tratando de amarse, pero con mucho material como para echar mano, porque tiene un plantel largo, que por ahí son los que menos sufren después en el camino de querer llegar ahí a la instancia final. Recién decías esto de Bilardo, dame a Brasil, dame a Checoslovaquia jugando bien y no a Brasil jugando mal. Hay como una idea de aquel partido de Italia 90 con Brasil, como que Brasil nos mató a pelotazos y pero que no Argentina... fue tan así. Claro, y después viendo el partido, no fue tan así, Argentina no jugó tan mal. No, fueron los primeros 88 minutos. No, fue el primer tiempo más que nada. Claro. Fue el primer tiempo, porque lo que pasa es que arrancaron y a los 15 segundos estaba Careca mano a mano conmigo. Y después tuvieron el palo y otras más, y después... Claro, lo que pasa es que nosotros no llegamos demasiado, entonces también agigantó la cantidad de llegadas de Brasil. En un momento la pasamos mal, para los primeros 25 minutos del primer tiempo la pasamos mal, de verdad, porque no, más allá de lo que te genere, no encontrábamos la pelota, ¿viste? Era, ya la perdíamos y venían, y por ahí ellos llegaban hasta el borde del área también, pero nosotros no pasábamos la mitad de la cancha. ¿Y qué pensás en esos momentos? ¿Para qué me dediqué al fútbol? No, ¿por qué soy arquero? Es lindo, porque tenés que tratar de evitar el gol, ¿síste? Nada. No pensás nada. Y aparte después te vas agrandando, porque no meten una, no meten dos, no meten tres, no será mi día hoy.
Pasa eso. Ahora, la cuestión del arquero es algo muy raro, ¿no? Porque justamente el ser menos requerido en un partido es cuando por ahí mejor la pasás. O sea, por ahí un delantero es todo lo contrario. Necesita ser requerido para incluso llegar a ese clamor popular que es lo que a vos te vino después. Pero, digo, ¿te gustaba tener intervenciones o prefería que no te pateen nunca? Si la iba a sacar, sí, pero... no, es muy feo que no te pateen nunca. Hay un trabajo mental, ¿viste? Muy grande el arquero. El jugador de campo se involucra de otra manera. Vos tenés que aprender a involucrarte. El Pato Filiol siempre me decía, vos tenés que parar en la media luna y vivir el partido ahí. Porque no sirve quedarse parado. O sea, arranco ahora. Era como sentir el partido. Empezar a, no solo desde lo táctico, sino desde lo emocional. Sentirlo el partido, vivirlo. Entonces vos estás involucrado desde la emoción. Ya, no es que te llegan, tengo que salir. No, tenés que tener el partido en la cabeza para saber los tiempos de tu equipo. ¿Qué partido está pasando? Estamos dominando, tenemos que parar el partido, tenemos que acelerar, ¿entendés? Y siempre, si estás activo, es mucho mejor, obviamente. Tampoco que te lleguen 10 veces en 15 minutos, pero está bueno. Y cuando sacas una pelota buena y te aplanas, está bueno también, porque está grande. Totalmente. ¿El Pato es lo más grande que viste? El Pato Filiol. Yo sí, de lo que vi, sí. Explícale a un chico que nunca lo vio jugar, ¿cómo atajaba el Pato Filiol? La mejor definición la dio el queridísimo y lamentablemente desaparecido Roberto Perfumo, que ya no está más entre nosotros tampoco. Mariscal. Que cuando el Mariscal, que jugaba en River, en ese River del 75 de Filiol, que atajaba hasta los 28 que pasaban por la General Paz, dice, lo bueno dice, de Perfumo, cuando íbamos a la barrera, que nos dábamos vuelta para ver la atajada del Pato Filiol. Brillante. Espectador de lujo. Ah, era un monstruo, la verdad. Tenía unos reflejos, una elasticidad. No era de lo mejor en el juego aéreo. Los pies no lo podés analizar porque no se jugaba. Con el cambio de reglamento no podés analizar un arquero por... Muy nuevo eso, ¿no? De los 92. Ya son 25 años. No está nuevo. ¿Cómo? Vos en 90 decís así nomás, pero cuando hacés la cuenta, cuando sacás el número es un montón. Claro, bueno. Imaginate a mí que me agarró con 29 años. Claro. El cambio de regla. Te dijeron un día hay que patear. Luego se le cruzan los pies. ¿Qué es esto que viene para atrás? ¿Se puede patear también? Goico, hablábamos antes de Diego, y tiene una frase muy célebre sobre los arqueros, que no sé si puedo decir la palabra, sí, que todos los arqueros son boludos. Sí. ¿Te tocó? Sí, pero él no me consideraba boludo. Pero eso es un dicho, que son locos o boludos. ¿Entendés? Como los Winnie decían que eran locos también. Pasa que el arquero es un personaje especial dentro del fútbol. Vos imaginate que, como yo digo, se trabaja, o sea, cambian los campos de juego, cambian las camisetas, cambian los estadios, las iluminaciones, las transmisiones de televisión, los sistemas tácticos, 4-4-2, 4, se cambia todo se cambia. Cambia la regla que el arquero, que para mí fue el cambio táctico más grande de todo, lo del arquero que no puede levantar la pelota con las manos. Todo, carrilero, defensores, winner, extremo por derecha, extremo por izquierda. En 100, o sea, por lo menos tomando como referencia a la Argentina, en 91 años de fútbol profesional, del 31 a la fecha, sí. En 91 años ha cambiado un montón de cosas. Lo único que no cambia es cómo se decide el fútbol. ¿Por qué se decide? Por goles. Por goles. ¿Y dónde está el arquero? En el último eslabón. Muy buena definición. Eso es para cerrar. Sí, esto es para cerrar, para ponerle un cuadrito, para sacarla del ángulo, para ponerle una metáfora. No lo vamos a hacer atajar acá. No, claro que no. Agarrarme en un partido de squash, pero no. Para el squash, mejor. Bueno, Goico, te agradecemos por haber estado en 90+3. Una linda charla futbolera, como siempre, en un año mundialista. Esperemos verte en el mundial, como siempre, de 2006 para acá, siempre, ¿no? Siempre, ya sí. Este es 2006, 2010, 2014, 2018, mi quinto mundial. Digamos, del lado de los medios. Sí, después como jugador también, 90 y 94. Exacto, son 7 mundiales en forma, de una forma o de otra. Bueno. Y así que 90+3, estaremos acá. Tendremos que pensar en cambiarle el nombre a futuro. ¿Sí? ¿Te parece? O sea que yo tengo una idea. A ver. Que, a ver. No, pero en beneficio del juego. Sí. Que como ahora el VAR que está bueno, como tecnología y todo, tendríamos que pensar un fútbol con reloj parado. Sí, tiempo neto, claramente. Tiempo neto. Porque ahí se terminan todas las suposiciones, todo. O sea,
Se cae uno lesionado. Cuando el árbitro hace pin para que entre el médico, se para el reloj. Se termina las discusiones. Que hace tiempo, que te tiraste, que no. Se terminó. Hay un cambio, pin. ¿Entendés? Bueno. Y listo. Por lo menos en esas situaciones, arrancar con esas situaciones. Después ver el concepto. Pero en esas situaciones que son las que más se pierde tiempo, decisión del VAR ahora. Que va para que después dicen, no, ¿cuánto eran siete? O que te no. Llenaste nueve. No. Se para el reloj. Se termina. Bueno, chicos de producción, a ver si cambiamos el nombre para la semana que viene. No, lo cambiemos. 90. Hay que hablar con la International Board primero. Hay que hablar con una serie. Dejemos 90 más 3 por ahora, sino 90 más pulso, una cosa así. 90 más pulso. Muchas gracias. Tener a Goico igual acá. Claro, creo que sí. Muchas gracias, Goico. No, gracias. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Pueden seguir viendo los contenidos en los canales habituales de CONMEBOL Libertadores. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. No, saludos.